No va a tirar. ¡Ese! Tengo 10 años, mi posición es catcher y primera y siempre bateo de quinto bate. A los 4 años. Solo intento cubrirme cuando hay un foul o cuando viene el corredor de tercera, porque me han pegado en las manos y me ha dolido bastante. Y intento poner la mano que alguna parte del cuerpo me cubra. Lo conforma muchos compañeros, lo dirige el profesor Luis y el ayudante, con que también un profesor Jonathan, el papá de Juan, y estoy muy feliz porque mi equipo pudo llegar hasta las etapas que llegó, pero lamentablemente no pudimos llegar hasta la final, pero estamos contentos con nuestros actos de todo el año. Thank you.
al béisbol fue porque primero quise jugar béisbol porque mi mamá me llevaba a jugar y a veces bateaba, jugaba y también mi mejor amigo se metió al béisbol y yo empecé a seguir jugando, jugando hasta que me quise meter y me metí en Cocodrilo. Sí, Paolo nació en el mes de abril del año 2006, un 11 de abril, en mi primer hijo. Ha sido, de verdad, vino a llenar de alegría y de ímpetu nuestras vidas. Paolo es un niño alegre, impetuoso, líder. Siempre de primero, siempre quiere él, es un niño nada tímido, él es muy espontáneo. Y bueno, eso lo ha llevado hacia la parte también deportiva y hacia la parte de sus estudios, pues. Paolo estudia tercer grado y él está en el Colegio San Agustín del Paraíso. Es un niño que es muy estudioso, que ha ganado varias veces la excelencia agustiniana que se le otorga cada comienzo de año escolar, en cuanto a su rendimiento del año escolar pasado. Y bueno, siempre se ha destacado, pues. Siempre tenemos esa premisa que primero debe ser buen estudiante para poder complementarlo con la parte deportiva. Él comparte la parte del béisbol con el fútbol. Su tiempo, digamos, libre lo transcurre en esas dos disciplinas, pues. A veces se siente un poco copado de actividades, pero trata de llevarlas a cabo en su totalidad. En el colegio pertenece al equipo de fútbol de San Agustín y, bueno, muy orgullosamente pertenece a Criollitos de Venezuela con Cocodrilo. Bueno, siempre le digo cuando va al bate, cuando lleva el bate, cuando va a jugar, que disfrute lo que hace, que lo que haga, que lo disfrute, que no tiene ninguna presión, que no sienta ninguna presión de parte de su familia, pues que lo haga siempre con mucha responsabilidad, pero sin que sea frustrante en caso de que no pueda batear, en caso de que se ponche. Que lo haga bien, pero si no ocurre, pues ni modo, igual lo estamos apoyando. Lo importante es que disfrute la actividad que está realizando. Yo pienso, y siempre se lo digo a mi esposo, que cada familia tiene su grande liga en la casa.